¿Qué onda, gente? Es 29 de febrero del 2024, una fecha que es muy importante. Y hoy, como se ve en el título del video, 21 Pilots sacará un nuevo disco. Nos anunció un nuevo disco después de un gran rato, que creo que 21 Pilots nos ha apoyado en muchas etapas de nuestra vida, en especialmente la mía. Y estamos a nada de escuchar ya este disco que va a salir en mayo. Aquí les voy a mencionar un poco y están un poco distanciados de lo que pasa. Si te salió en YouTube, recuerda suscribirte y darle like, que quiero mucho de música de todo tipo. Así que si te gusta la música y especialmente 21 Pilots, suscríbete a este canal también, ¿ok? Vamos a lo que venimos, ¿vale? Aquí estamos en la computadora y como pueden ver, esta es la portada del disco que se llama Clancy, no sé cómo se pronuncia exactamente total, pero esta es la portada del álbum que nos acaba de salir justamente el día de hoy. Me gusta mucho la portada, se ve muy bien, tengo un poco, no sé, retro, no sé con qué vengan ahora, porque como muchos ya saben, este grupo siempre tiene como que etapas, tiene un lore muy importante que luego hablaremos en este canal sobre ese lore, si este video les gusta obviamente, y si les veo que les gusta tener One Pilots, tenemos The Blurry Face, el famoso Trench que salió ayer por 2018, ayer 2018, y en 2021, en esa época de pandemia, el Skating in Icy, creo que se llama así, que fue también un gran disco, la verdad, de una gran temática. Bueno, venimos con este nuevo álbum, con el nombre de Crazy, espero que salga algo bien. Sale el 17 de mayo, ¿ok? 17 de mayo, y como pueden ver, y por lo que estuve viendo en algunas cosas, ya se puede preordenar, y vamos a enseñar rápidamente la página. Aquí estamos en la página oficial, en la tienda, y como pueden, ya pueden preordenarla. Ya salió en un vinil, cuesta aproximadamente $28. Voy a ir también con un box set de un disco y varias cosas que van a dar. También un CD con como un tipo diario, un vinil de edición limitada y un poco de todo, hasta cassette va a haber con fotografías, neta, y este va a ser el disco, aproximadamente unos $20, lo que estoy viendo. Ah, no, el disco digital $10, ok, sé, bueno, aquí tenemos alguna de las cosas que van a salir y estamos esperando justamente el primer sencillo, Overcompensate, creo que se dice así. Vamos a esperar a que se estrene, vamos a ver la reacción también en este momento. Perdonen si no puedo poner la música, como ustedes saben, el copyright, todo este rollo, pero no voy a poner las reacciones básicas en cuanto se estrene, ¿ok? Así es que vamos a ver qué tal. Si quieren oír la canción, va a estar en su canal principal después de que suba este video. Y esperemos al 17 de mayo para que salga el nuevo disco, ¿ok? Así es que vamos a reaccionar a la canción ahora mismo. ¡Ay! Se me olvidaba algo importante. Este es el tracklist del disco. Empezamos con este primer sencillo, Overcompensate, Next Semester, Blacklight, Midwest Indigo, Routines in the Night, Big Net, The Craven, Guinness Version, algo muy interesante, Lavish, Navigating, Snapback, Old Station, And the Risk of the Feeling Dumb y Paladin Strikes. 13 canciones que tenemos para este disco, ¿ok? Es que cuando ya salga ese disco, ya vamos a ver todas, ¿ok? Es que bueno, ya acabando esto, vamos a ver la reacción, cómo está. Ok, estamos a escasos segundos de que esto empiece, estoy muy nervioso, vamos a ver cómo está el rollo, ¿va? Esperemos que esto no tarde un poco. Ok, 12 en punto y se estrenará dentro de poco. Vamos a esperar. Porque ya es momento. Hola, YouTube. Hola. Ahí está. Y vamos a ver. Vamos a esperar. Y aquí estamos. Ok, 2 minutos. 2 minutos. Continente de Trench. Ojo. Y seguimos con todo el desmadre de Dima. Municipalidad Sagrada de Dima. Ok. Creo que como podemos ver acá, es Dima, ¿no? El centro de Dima, por lo que hemos visto en los videos. Vamos a descubrir todo el desmadre. Que de hecho, a mí me da unas vibes muy cañonas a Resident Evil 4. No sé por qué. Si lo han jugado ustedes, como que ahí se me dan las cosillas. Pero es otra cuestión que quiero mencionar. Uno que es gamer, saca sus conclusiones, déjenme. Pero bueno, eso se ve bueno. 1 minuto, gente. 1 minuto, vamos a ver. 4, 3, 2, 1 y... es el momento... El 17 de mayo, aquí nos vamos a ver el nuevo álbum, Crazy, ok, vamos a echar el primer sencillo, que se llama Overcompensate, ojo, es el nuevo logo que tenemos, que se ve extraño, pero se ve bien, estamos con un pianito, suena bien, ya suena movidón, ese como sonido medio tecno, muy inicio de Pretty Face también, oh, no puedo creer, está ocurriendo, bienvenido otra vez a Trench, ojo. La bataca, el sonido, me encanta. Welcome back to Trench. Tyler, como un santuario, todo este rollo. Suena muy bien, ¿eh? La batería de Josh Dunn siempre. ¡Uy, qué rico suena! Es un genio. Ojo, se viene con una tipo nueva máscara. ¡Wow! ¡Ojo! Va, bajamos el ritmo. Va un poco más lento. Me encanta.
Me gusta cómo suena, ¿eh? Se viene temazo, gente. Sí está muy Twenty One Pilots. No han cambiado nunca su estilo. Como que regresaron a un estilo a lo que decía antes. Como Brief Bass, Enter Trench también. Como que regresaron otra vez. Esas líricas, ese rap de Tyler. No ha cambiado nada. Él es crazy. Regresaron. Con unos remates de Josh. Sabe tocar muy perroncísimo. Masado el corazón. Ok. Ojo planes. ¿Qué es esto? ¿What? O sea, eso estuvo muy extraño. Ok, ok. Está en regreso. No manches. Wow, wow. Suena muy bien, me encantó. Wow, me encantó, lo amé. ¿Es todo? Me gustó el estreno, ¿eh? Me gustó la canción. Me gustó el video. Y wow, increíble. Bueno, pues opiniones. Yo siento que sí, como que regresaron otra vez al estilo. Como lo que nos dejaron allá por Babyface, por Crunch, más o menos. Porque sí, el Sky Easy sí estuvo medio cambiadón en algunos sectores, no en todo el disco. Pero neta, esta canción la escuché como si fácil estuvieran discos anteriores. No han cambiado nada, trae el mismo estilo. Y vamos a ver como que este nuevo lore, o vamos a ver al lore de todo lo que está pasando. Y me gusta, no sé, me dejó con muchas dudas, pero regresó Twenty One Pilots tal cual como siempre ha sido Twenty One Pilots. Y ya lo teníamos desde hace rato con las portadas, que también ya tenían como que un tipo, una cinta roja, algo en los Kid Steel. Siempre que está algo nuevo, Twenty One Pilots, siempre hay cosas detrás. Siempre me gusta ese lado misterioso del grupo y todas las referencias, todo lo que tiene que ver la historia. Amigos, gran canción, ¿eh? Se viene álbum. Recuerden, ¿no? Mayo 17 y pues nada, amigos, si quieren, tal vez si esto resulta bien, prepare el, pues como el video especial de todo el lore de lo que es Trecho, lo que yo entiendo y lo que sé, más o menos ando al estilo, me gusta mucho este grupo y pues vamos a ver qué pasa. Recuerden, amigos, que tengo un TikTok, síganme para que vean los videos cortos que estaré subiendo sobre todo el tipo de música. El Ren lo escucha en TikTok. Y recuerden también que tengo un Instagram que pueden buscar como el RenXD. Obviamente, suscribirse a los demás canales. Todos los enlaces están en la parte de abajo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Y si quieren saber sobre algún tema o algún artista, déjenlo en los comentarios. Nos vemos y gracias, Twenty One Pilots, por regresar. Nos vemos. Bye, bye.